La bandera, la bandera. ¡Viva la patria Venezuela! ¿Qué tal la vaina? Es Adventure Elliot, el gringo más arrecho, y hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque estamos probando cachapas por primera vez. Esto es una cachapada. Mira, mira qué tenemos. Tenemos un cachapa, dos cachapas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dios mío, es la vaina. Yo hice esta repita, entonces vamos a celebrar. Esto es una cachapada. Vamos, dale. Benito Lácteos. Ok. Ok, mi amigo. Yo estoy haciendo cachapas. ¿Qué necesito? ¿Para hacer la cachapa? Sí. ¿Qué queso necesito? Bueno, en principio en Venezuela se come la cachapa con queso de mano, principalmente. Ok. Y luego en Guayana sacaron un queso llamado, que le pusieron el nombre en honor a al sitio, guayanés. Ok. Que también se come la cachapa. Quiero esto, por favor. ¿Quieres guayanés? Sí, uno de estos. Me pidieron guayanés. Y un kilo de, pues, cuénteme la diferencia de queso paisa y queso llanero. Queso paisa es un queso más blando. Ok. ¿Sí? Con sal media. Ok. El queso llanero es un queso más prensado, ¿sí? Para eliminar todo el suero y es más salado. Ok. Es la diferencia. Ok. Me gustaría un kilo de queso llanero. De queso llanero. ¿Y esto? Vale. Porque vamos a hacer cachapas y eso es la primera vez, entonces yo estoy consultando el venezolano más allá. ¿Todo bien? ¿Dónde produce este queso? ¿Aquí en España? Sí, ¿o importas? En España. ¿O aquí en España? No, aquí en España. Pero la receta es de Venezuela. Sí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho los venezolanos que hacen queso allá? Se vienen para acá y continúan con el mismo trabajo. Sí. Entonces, hay gente que venezolanos que han venido para acá y se traen a sus amigos que son los que hacen queso. Ajá, especialistas en producción de queso. Te quedas en mi casa y bueno, vamos a hacer queso. Pues. Vemos. Obviamente hay marcas diferentes de venezolanos. Es un buen negocio. Y ya, Aro. Al igual que es buen negocio allá en tu país, en Miami, porque hay muchos. Claro, venezolanos. Claro. Y bueno, yo lo compro porque está de buena calidad, me encanta. Ah, ok. A ver. Uy. All right, let's try it. Wow. Exactamente. I could eat this plain, you guys. It's so good. Here's a kilo. A kilo sale 8.20, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Y cómo te llamas tú? José Blanco. José Blanco. Sí. Queso blanco, José Blanco. Sí. Y amigo, ¿eres el dueño de esta tienda o...? Sí, sí. Ok, sí. Bueno. Qué bueno. Entonces, ¿qué tal el negocio? Obviamente bueno, con muchas restricciones y sí, el año... Este año 2021, 2020... Bueno, es bien complicado. Ha sido complicado bueno, por el tema de la pandemia. En claro. Febrero, son meses muy bajos. Uh-huh. A partir de marzo comienza a mejorar un sí, poco, ¿no? Vale. Sin embargo, yo tengo quesos venezolanos y también tengo una gama de quesos españoles. Sí, estos son como lo que ves en los supermercados, pero también. Entonces, bueno, muchos turistas vienen acá. Muchos sí, turistas cuando hay turismo. Cuando hay turismo vienen acá, exactamente. Ok. ¿Y llevas cuántos años aquí? En España, casi 3 años. 3 años, pero trabajando 3 años también. Un año. Sí. Ok, bueno, ha sido difícil, pero bueno, solo puede mejorar, ¿verdad? Claro, claro, sí. Ya, perfecto. Ya se mejora. Bueno, esperemos que cuando pase el tema de la pandemia ya mejore. Claro, ¿no? Claro, como toros. Exactamente. ¿Te gustaría algo más? No, no. ¿Cuánto vale? Ya te digo. Ajá. El quesito de guayanés y el quesito total 13.47. All right, 13.47. Perfecto. All right, that's a good deal for really good high quality cheese that is hard to find in Spain. Are you feeling good in Spain? Yeah, yeah. I've been here for 16 months. I was here before todo eso. And conozco el español real. Okay. Y aún con la cuarentena está bien, pues no es lo mejor, pero todos estamos pasando mal en Estados Unidos también. Entonces me gusta. ¿Y tú eres de Venezuela? Ella es de Caracas, sí. Ajá. Entonces me enseña mucho. Ay, José,
Un placer. Hold on, please. All right. Venezuelans love to speak English. They love to meet Americans and foreigners, really friendly people, of course. All right. Okay, my friend. Jose, thank you very much. You're welcome. Lo voy a poner en YouTube para promover tu negocio, ¿vale? Okay, very good. All right. Okay. See you later, buddy. Okay, ¿qué tenemos aquí? Tenemos plátanos fritos y esto es la masa de chapa. De chapa hecho de maíz. Maíz. Dulce. ¿Y qué haces con esto? Se hacen unas tortillas. Unas tortillas. Que se rellenan de queso. De queso. Y se le pone con queso. Dale. ¿Y qué es esto aquí hirviendo? Caraotas. ¿Qué son caraotas? Frijoles negros. Son demasiado ricos. Qué rico fue, miren estos pajaritos. ¿Qué es esto? Quesito guayanés. Convierta a ser así, ¿no? Se ve como un panqueque medio, pero ya es dulce, ¿no? Sabe rico. Y después, ¿qué hacemos? Se le coloca quesito. Queso guayanés. Plátano y caraotas. Caraotas. Oh, lo que te da la gana, ¿verdad? Tenemos mis amigos venezolanos, María. Charlie, el enemigo. ¿Sabes por qué? En las guerras americanas decimos que Charlie es el enemigo, un nombre. Pero no, amigo alado. ¿Y esto? ¿Qué son estos? Son tequeños que los hace María. María, la profesional de tequeños. ¿Cómo se llaman estos otra vez? Tequeños. Tequeños. A ver. Baby, ¿qué tú quieres? Aquí me llega tu tiburón. Yo quiero esperar. Otro aprendizaje. En Estados Unidos, estos son chiros. ¿Cómo se llaman estos? Tú. Chistri. Chistri. Pero también puedes decir que tu chistricito puede ser grande o puede ser pequeño. Depende de lo que sea. Oh. La mejor de toda España. Arepitas de queso que les hice yo. Y nada, ya. Y se ve esa cortesía de Charlie. Y el Budweiser, porque Charlie es un fan de Budweiser porque es de República Dominicana y somos vecinos. ¡Qué bueno, mi gente! Es el gringo venezolano Elliot y Charlie, el dominicano. Dale, y estos son cachapas. Vamos a probar por primera vez, Dios mío. Supuestamente, estos son la vaina más rica de Sudamérica. Supuestamente, estos son mejores que reina pepiada, arepas, empanadas, arroz con pollo, pero vamos a probar. Y primero brindamos con el Budweiser, porque él es el rey de el norteamericano. Y dale, dale. Y primero necesito una cosa. ¿Qué necesito? Dame esta cosita, por favor. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? La bandera de la patria, Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Vamos, chico. Dominicano, vamos a probar. Vamos a probar con chapita, por favor, Dios mío. Yo he escuchado de esto desde 2017 y esto es la primera vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La cosita más rica de mi vida. Más rica de que es mi novia. Más rico, riquísimo. Pero madre mía. El segundo, dale. No puedo. Dios mío. Wow. Qué vaina. La bandera, la bandera. ¡Que viva la patria Venezuela! Dale, listo. Mira a todos mis amiguitas. Están felices. ¿Por qué? Porque tienen Budweiser. No es polar, pero es muy rico. A Marita le gusta mucho. Eres de Barquisimeto. Es mi personaje. ¿De dónde eres? Igor, Estado Lara. Dale. Karina, ¿de dónde eres? De Venezuela.
Obviamente, pero ¿qué ciudad? ¿Sabemos esto? De Caracas. Caraqueño. Y yo soy gringo. El gringo más arrecho que conoce todo de Venezuela. Ok, la gente. Esto era un video comiendo cachapa por primera vez. Estoy muy contento. Pero bueno, ahora me toca lavar los platos porque mi mujer me gobierna. Esta vaina me gusta. ¡Adiós!